guys, we're here. It is that time. It is about to be 12:30. People are arriving, so let's go in. So as soon as you walk in, the girls are greeting. And of course we're being safe. And we have Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. 1 Juan 4:19. How beautiful is that, right? And these beautiful, these are soaps, right? Yeah. And these are soaps, and each soap has a nice little personal message. And of course, every woman gets greeted with a rose. And Claribel. Hello. Este es el behind the scenes by YouTube. And this is Jari Mel, of course. Amanda. ¿Cómo estamos? Súper emocionada. Sí. Entonces, estas son las mesas que se rentaron para las chicas. Of course, this is Mujeres con Propósito merch. And every person has a nice little station so they can sell their products. And it's totally amazing. And then this is where everything is gonna take place. And we're ready. Here. Buenas tardes. Dame un brequecito que llegó la hermana. ¿Cómo estamos? Estamos bien, amada. Llegue. Acérquese. Mi Dios, me dijo que yo me dio. Dale un fuerte aplauso, déselo. Mi Dios, me dijo que yo me dio un novio aquí. Para, ¿quién? Mi tía. ¿Tu tía? Sí. ¿La tía de quién? Mi tía, así gordita. Sí, pues, ¿y el novio mío dónde está? Lo importante es que está comiendo arroz y pegado hace tiempo. Usted tranquila. Pero yo para mí que no ha llegado. A mí me dijeron que había soltado allí de compromiso. Sí, amada, paparazzi. Dale una fuerza para los paparazzi. Está allí, sí, amada, sí. Pero de que esté el novio suyo aquí, no. Pues yo voy a llamar a mi tía. Llámela, porque ella es responsable. ¿Tú sabes cómo ella se llama? Me gustaría conocerla. ¿Quién se llama ahí, mi hija bella? Conozco, yo la voy a llamar. Sí, llámala. Porque ella me mintió. ¿Ella te dijo? Sí, ella me dijo que yo sabía. Sí, ella lo trae, te lo va a mandar en una cajita. Voy a llamarla. Llámala. ¿No te contesta? Hello. Mira, Titi, no tiene novio para mí. No, no hay novio. No me tienes que cambiar de novio. ¿Tú me dijiste que había novio? ¿Es Mujeres con Propósito? ¡Dale un fuerte aplauso a mi bella! Pero, ¿qué novio? No, yo tampoco. No te preocupes, estamos aquí. Mira, ¿y tiene problema? ¿Me enganchó? ¿Y ahora qué yo hago? ¡Por ahí viene la vida! ¡Por ahí viene la vida! ¡Dáselo fuerte de Puerto Rico! ¡Y ese es tu problema! Mira,
con papá. ¿Pero eso está de Misai? No. Vamos a orar, vamos a empezar orando en esta mañana, ya tarde, para que el Señor. Bueno, gracias Señor amado Padre por permitirnos estar aquí en este lugar que hoy se constituye tu casa, lugar de adoración, de exaltación. Te doy las gracias porque tú has sido fiel, porque tú cumples tus promesas y cada día seguimos viendo los propósitos cumplidos en nuestras vidas y en estas mujeres, Señor. Desde ya declaramos cielos abiertos, estamos dispuestos a la perspectiva para recibir todo lo que vienes a darnos, pero en este momento venimos a entregarte adoración, exaltación, darte lo que queremos, nuestra alma en agradecimiento a ti, porque tú eres nuestro nuevo amor, tú eres el centro de nuestras vidas, tú eres quien nos da sentido y tú eres quien nos ha dado propósito a nuestro existir. Así que hoy te seguiremos adorando y exaltando, Señor de señores, Rey de reyes, te amamos, Señor. Amén, amén, amén. Isabela desde Puerto Rico, que no se podía perder esta actividad, que ya ha sido desde el principio, ha estado con nosotros en la primera edición, segunda y hasta tercera edición, y sé que después de esta vendrá cuarta, quinta, sexta. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Yo no sé usted, pero yo estoy puesta para la cuarta, para la quinta, para la sexta, para la séptima. ¡Para la quinta! Mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. No contiene amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo. Así que en este día Dios nos ha revelado su intención de que seamos libres y no tengamos temor, por cuanto Él nos ama. Por 20 años había nacido un sueño en mi corazón. Y no era de ser famosa. Nunca lo he buscado. Las plataformas que tengo, ustedes probablemente dicen, wow, tiene muchos seguidores. Para mí son dos o tres, a mí eso no me impresiona ni me emociona. Pero en mi corazón yo sabía que había algo más. A lo mejor me estoy equivocando y la música es el preámbulo a lo que Dios tiene para mí. Señor, colo con calma conmigo, por favor. Pero hace 20 años, a una chiquillilla cantando en una escuela, haciendo una invocación, se despertó algo en su corazón. Y yo dije, yo nací para hacer esto. Y no era para cantar frente al público y la gente me aplaudiera, no, es que yo sabía que yo tenía que cantar. Cuando me preguntan qué es lo único que tú harías sin que te paguen, y hace 20 años nació ese deseo en mi corazón. Hace 10 años entré a un estudio de grabación por primera vez. Y yo muy emocionada. Y el disco no se dio. Se canceló el contrato. Todo se vino al suelo. Y yo dije, pues esto no es para mí. Yo seguiré cantando en mi iglesia. Ahí tranquilita. Los domingos dirigiendo la alabanza. Y cuando me invitan a cantar en algún sitio, pues voy.
Y esa era mi perspectiva de vida. Yo como que ya, yo hice paz con eso. Ya mi corazón estaba tranquilo. Porque yo decía, yo no voy a seguir tras un sueño. Yo no voy a correr por esto. Es como que, si pasa, ¿qué pasó? Pero Dios no se olvida de las cosas que promete. Amén. No se olvida. Aleluya. Santo. Así llevan 20 años esperando. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Y hoy yo vengo a decirte, desde Puerto Rico, que los sueños se cumplen, que lo que Dios puso en tu corazón se cumplirá, aunque veas que miles de personas te pasen por el lado, aunque digas, pero ¿cómo es posible que este ya lo alcanzó y yo llevo esperando sentada? Tranquila, no te desesperes, no te desenfoques, porque mientras mantengas silencio y puedas esperar en paz, te aseguro que el Padre que está en el cielo está mirando y te está formando. No es el tiempo, hija. Yo ahora, 20 años después, no fue fácil. Esperar 20 años por algo que tú deseas y que tienes el recurso, pues yo tengo la voz, yo puedo hacerlo. Y no se daba. Y mantenerte en silencio sin quejarte, decirle, te olvidaste de mí, papito. Porque somos bien fáciles y bien rapiditas para hablar. No digas que no, tú sabes que sí. Diablo, el Señor está viendo y lo está bendiciendo. ¿Y yo qué? Yo no soy tu hija. ¿Y yo para cuándo? Lo pensé, no se lo voy a negar, lo pensé. Y más yo, siendo maestra de canto, que daba clases de canto y veía, grabó. ¿Pero y qué es esto? Otro, grabó. ¿Y yo para cuándo? Mujeres con propósitos cambió mi vida. Ustedes cambiaron mi vida. Ustedes fueron el comienzo de lo que hoy yo puedo entender que es mi ministerio. ¿Saben lo que es eso? Que dentro de la historia de Ivy Jabella están ustedes plasmadas. Cada una de ustedes. Esta plataforma yo la utilizo para terminar de preparar y sanar lo que había que sanar en mi corazón. Que yo también estaba rota, como decía la canción. Usted lo sabe, que yo estaba bien rota. Para decir, es el momento. Este es el tiempo. En noviembre, haciendo la opción de mi casa, hablo con un amigo y le digo, voy a grabar, escríbeme una canción. Porque yo no escribo. Bueno, escribo cantitos así, pero no una canción. Y me senté con él, o sea, nos reunimos vía llamada telefónica porque él vive en Dallas. Y le digo, escríbeme una canción, pero esto es lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Esta es mi temporada. Y de esto es lo que yo quiero cantar. Y si supieran que cuando hablé, hablaba de ustedes. Era lo que yo decía. Dice que cuando yo salgo a cantar, lo que yo ministro es a mujeres. Lo que yo trabajo es con esto. Y siento que este es el momento para dar a conocer lo que Dios ha puesto en mi corazón para las mujeres. Chicos, no se me ofendan. Ustedes saben que hay amor por ustedes también. Pero es un detalle que Dios tiene para mis niñas hoy. La canción se escribió. Me llamaron. Escuché un cantito. Cuadramos el tono de un cantito que estoy escuchando. Me dicen el tono. Y yo, pues yo creo que yo la puedo cantar ahí, sí. Cosas de músico. Me envían el primer draft. Ese primer esqueleto de la canción. Y yo la escucho y me quedo así en el mueble de mi casa. Todavía estaba viendo con mami. En el mueble de mi casa, así. Y mami me abría los ojos. Y yo, y ella. Y yo, porque la persona no está dentro de mí, por más que yo le haya dicho de lo que yo deseaba que fuera la canción, él no soy yo, pero es como si yo lo hubiese escrito. Eso lo hace Dios nada más. Entonces le doy play otra vez y ahí empiezo a llorar y llorando mi canción, querida. Viajo en enero a Dallas, Texas para grabar. Viajé a Dallas, Texas a grabar esa canción. Terminé de grabarla, llora y llora y llora. Hace unos días, unas semanas me entregaron el producto final y el jueves de esta semana que pasó, grabamos el video musical. Y eso va a salir en abril, así que espera. Pero, como yo las amo tanto, la voy a cantar por primera vez aquí hoy. Lo único que les tengo que...
que pedir. Señor, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se vanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Si hacemos esa lista, yo sé que hay dos o tres aquí que dicen, sí, pero es que a mí me han hecho injusticia. Sí, pero es que a mí no me han aguantado mucho. Si venimos a hacer una lista de las que están ahí, eso no se parece al amor que yo he recibido. Porque yo sé que aquí hay personas, igual que me ha pasado a mí en esta vida, que hemos puesto confianza en amor en gente o en personas que no han sabido qué hacer con ese amor que tú le has depositado. Yo sé que aquí hay madres que muchas de ellas puede ser que todavía no sepan dónde están sus hijos. Y fue ese primer amor que tú tuviste cuando lo viste, aleluya, y lo tuviste en sus brazos. Ese fue tu primer amor. Pero puede ser que por casualidades de la vida o por situaciones de la vida, hoy tú no sepas dónde está tu hijo. O a lo mejor sabes dónde está, pero no sabes el proceso. O sea, en el proceso que él está no fue lo que tú soñaste para él. Yo te puedo contar que hace 4 años atrás yo pasé por un proceso bien fuerte. Y este proceso fue donde yo perdí a mi familia, perdí a mi esposo, perdí a mi familia. Lo que yo tenía como el lugar seguro, que era el lugar, el hogar, donde yo creía que todo estaba perfecto, donde yo creía que todo estaba bien cuando yo caminaba y yo me gozaba. Ahí vino una circunstancia y un golpe a mi vida. Perdónenme, no seguí grabando, perdóname, porque estaba muy entregada, estaba aceptando lo que Dios, el mensaje, lo que Él tiene para sobre mi vida. Perdónenme por no seguir grabando. Pero quiero darle las gracias a todas las que compartieron con nosotros en nuestro evento de Mujeres con Propósito. Y a Damari, darle las gracias por hacer esto posible, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Chicas, Mujeres con Propósito, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Te digo, por favor, suscríbanse. Les digo, chicas, que en un momento tan difícil en nuestras vidas, Dios siempre encuentra la manera de tocar nuestros corazones, de darnos esa calentura de amor que necesitamos. Por favor, suscríbanse, toquen la campana para que sigan con nosotros en nuestra aventura con Mujeres con Propósito. Gracias.